Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Mundo Souls. Hoy os voy a enseñar cómo crearos la build del esqueleto rueda, que vais a ver que es tremendamente divertida y muy OP. Y como digo, os voy a enseñar a crearla desde el principio. Para ello, lo primero, como no podía ser de otra manera, la creación de nuestro personaje, nos vamos a escoger al bandido como regalo inicial la llave maestra. Una vez en el asilo, evidentemente nos matamos al demonio del refugio para salir. Y antes de llegar al santuario, giramos a mano izquierda para recoger un alma de no muerto perdido. Una vez lleguemos al santuario, sentamos en la hoguera, descansamos y realizamos la primera subida de nivel, que se lo vamos a dar a la fuerza todo. En este caso son 16. Vamos a necesitar 21 como mínimo para utilizar la rueda a dos manos. Recogemos las tres humanidades que hay en el pozo. Recogemos esta alma de no muerto perdido cerca del elevador, que nos llevaría a la parroquia. Hacemos este saltito tan maravilloso. Y en este cofre de madera vamos a recoger los 6 huesos de regreso. Recogemos esta alma de no muerto perdido que está aquí escondidita, cerca del cementerio. Y a continuación bajaríamos abajo. Recogemos el alma de guerrero anónimo en las ruinas de Nuevo Londo y utilizando la llave maestra accederíamos al Valle de los Dragones y recogemos la gran alma de guerrero anónimo. Un alma de venerable caballero justo al dragón no muerto. Encendemos la hoguera que nos daría acceso a la cuenca tenebrosa donde está el caballero de la alabarda. Nos vamos a ir hacia él. Vamos a utilizar el truquito este del salto, el ataque en salto. Nos quedaríamos aquí. Y el bueno del caballero negro, pues, se va a caer. Nos lo quitamos de en medio, de una manera fácil, sencilla y para toda la familia. Nos va a dar almas gratis, 1800. La alabarda, que en este caso no nos sirven de nada. Utilizamos huesos de regreso. Y recogemos el escudo de emblema de hierba, que ya sabéis que nos aumenta la regeneración de estamina. Recogemos que está aquí el set del cazador, solo por el arco, ¿de acuerdo? Que nos vendrá bien un poquito más adelante. Nos sentamos en la hoguera de la parroquia de los no muertos. Nos matamos al caballero de Berenike, que nos va a soltar un fragmento de titanita. Y recogemos, muy importante, chicos, el alma guardiana de fuego dentro de la parroquia. A continuación, vamos a hacer el glitch de internarnos en la fortaleza de Shen sin tocar las campanas del despertar. Ya sabéis cómo se utiliza este glitch. Si no lo sabéis, lo tengo en el canal. De todas las maneras, pondré abajo en la descripción el enlace a los diferentes glitches que vamos a utilizar. Este es opcional, ¿de acuerdo? Porque quiero acceder a la fortaleza de Shen, a por el anillo de serpiente dorada, que sabéis que aumenta el drop, porque el problema de conseguir la rueda de esqueleto es que tiene un drop muy bajo, un 2%. Entonces, con este anillo lo que vamos a hacer es aumentar ese drop. Veis que es muy sencillito de hacer. Es solamente hacer el parry a ese buen hombre en esa parte determinada de la pantalla. Y desde aquí atravesamos todo el mapeado. Aquí se notan ya las estructuras de la fortaleza de Shen. Aquí me cuesta un poquito encontrarlo al principio, hasta que encuentro la zona exacta, el hueco por donde hay que meter a nuestro personaje. Aparte de que es un poquito complejo manejarlo en posición cenital, pero una vez que os hagáis a ello, que es muy rápido, es muy sencillo de realizar. Todos estos glitches, como digo, que voy a utilizar están en el canal y son pues ya ampliamente conocidos. Una vez que aparezca el rótulo de fortaleza de Shen, abandonamos el juego, volvemos a iniciarlo y nos encontraremos, veis, con las puertas cerradas, pero en el interior. Aquí a mano derecha hay un alma, recogedla, que yo no lo muestro. Y veis que aquí encontramos el anillo de serpiente dorada. Una vez rompen las piedras, la pared, ¿de acuerdo? Donde se encontraría en su interior. Aquí os enseño dónde estaríamos exactamente. Y este elevador nos llevaría a la parte superior. Moveríamos el mecanismo de las piedras hacia esta zona, sentido antihorario.
Y aquí lo que va a hacer es que va a romper otra pared donde accederíamos a la zona donde estaría Logan prisionero. Pero lo que me interesa es esta alma de héroe. ¿De acuerdo, chicos? Y aquí en la fortaleza ya habríamos terminado. Utilizamos hueso de regreso. Hacemos otra subida de nivel con las almas que tenemos. ¿Veis? Ya tenemos 21. Así que ya podemos utilizar la rueda esqueleto a dos manos. Y el resto se lo pongo a la al aguante. Aquí, chicos, voy a hacer otro glitch. Como veis, voy a ordenar el alma guardiana del fuego. Lo voy a colocar en la parte superior, encima de los frascos de Estus. Y voy a utilizar el glitch de las humanidades infinitas. ¿Esto por qué? Bueno, porque lo que voy a hacer es que teniendo 13 humanidades en el marcador, en la parte superior izquierda, como veis ahora tengo 10. Si tenemos 13 más el anillo de serpiente dorada, aumentaremos al máximo la probabilidad de que los enemigos suelten objetos, que es 410. ¿De acuerdo? Este glitch, como os he dicho anteriormente, también está en el canal. Pero no os preocupéis que os dejaré todos los glitches que utilice, os los dejaré en la descripción. Evidentemente estos glitches son opcionales, ¿de acuerdo? Lo hago para que, bueno, pues la build sea lo menos tediosa posible y más fácil de realizar. ¿Veis? Aquí os enseño que no hemos perdido el alma guardiana de fuego. Y os voy a enseñar, ¿veis? La probabilidad de objetos obtenidos, 410. Ese es el máximo. A partir de ahí ya no se puede obtener más, no se puede aumentar más. Una vez hecho esto, nos colocamos en estado humano y nos iríamos a las catacumbas. Cuidado con el piromántico. Recogemos, perdón, accionamos la palanca que nos abría la puerta hacia las catacumbas. Y después os voy a mostrar el camino. Ya aquí en un primer momento morí, así que tuve que volver a repetir todo otra vez. Estaréis diciendo, Cole, ¿por qué no has tocado esa hoguera? Bueno, porque así cuando consigamos la rueda esqueleto, utilizamos hueso de regreso y volvemos al santuario. ¿Qué es lo que vais a tener que hacer si no os lo suelta a la primera, de acuerdo? Utilizáis hueso de regreso, vais al santuario, para mí es más sencillo. Porque luego os va a tocar salir con poco nivel y es más difícil. Entonces yo prefiero utilizar hueso de regreso, vamos al santuario, que no nos lo suelta el esqueleto rueda. Pues desde el santuario, que no es, es un pasito muy cortito, muy lineal, volvemos otra vez a esta zona. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, chicos? Pues conjurar al paladín héroe. Y él solito se va a encargar de todo el mundo. Entonces vamos a farmear el esqueleto, el escudo esqueleto rueda con el buen amigo del paladín héroe. Nosotros nos colocamos en una zona segura y que él vaya haciendo el trabajo. Además, como veis, él se los carga sin ningún tipo de problema. Os tengo que decir que a mí me costó unos 6 o 7 intentos, ¿de acuerdo? A veces lo mataron a él, los esqueletos rueda. Y veis como aquí ha hecho el milagro fuerza. Y aquí me lo han soltado. ¿Veis? Esqueleto rueda. ¿Veis que tengo 29 humanidades? Eso es que las he ido acumulando porque me iban matando y se van acumulando si las recuperas. Iríamos al burgo y aquí voy a hacer otro glitch. Este sí que es totalmente opcional. Yo aquí lo hago para obtener huesos de regreso, ¿de acuerdo? Porque me quedé sin ellos al farmear. Y con este glitch lo que haremos es acceder a la parte inferior del burgo de los no muertos, desde aquí, ¿veis? Y por ende tendremos también acceso a la mercader no muerta, que nos vende entre otras cosas huesos de regreso de forma infinita. Esto, si queréis, podéis obviarlo, ¿de acuerdo? Os lo he querido mostrar para que vierais que tengo huesos de regreso y ha sido precisamente por esto. Y no os preocupéis que os lo colocaré todo en la caja de descripción. Una vez hecho esto, volveríamos al santuario y aquí me voy a consumir unas cuantas almas que, como veis, tenemos un montón porque pesa un poquito el escudo esqueleto. Veis que aumento el aguante, pero aún así todavía seguimos en medium roll. Vais a ver cómo nos rodamos todavía en fast roll, pero bueno, no os preocupéis.
Volveríamos a las catacumbas. Yo aquí me quito el esqueleto rueda para rodar en fast roll, porque aquí lo vamos a necesitar. Hacemos este recorrido, que como vais a ver, aquí yo había muerto por esa bola que me dio, que ahora la había esquivado. Y aquí lo que voy a hacer, chicos, como vais a ver, giro ahora a la derecha para mover el puente. Primero voy a recoger al fondo un alma. Veis que ahí al fondo está Paches, alma de venerable caballero. Aquí activamos este mecanismo para que gire el puente. Ahora ya podremos atravesarlo. ¿Veis? Y a continuación vamos a atravesar el puente. Cuidado, porque hay un piromántico. Y seguramente que los esqueletos de enfrente vendrán. Poneros el escudo. Y nos vamos a lanzar por la parte derecha. Entramos por aquí. Con cuidado. Giramos ahora a la izquierda. Cuidado con las escaleras. Yo aquí me equivoco. Y es justamente al lado contrario. Volvemos a bajar por la derecha. Saltamos. Y ahora aquí, chicos, lo que vamos a hacer, hay unas escaleras redondas, bajamos, aquí yo me como otra bola de otro nigromante que hay ahí. Vamos a bajar abajo con cuidado y vamos a recoger este objeto que hay en este cadáver, que es una titanita grande verde. Y en esta zona vamos a acceder al herrero Vamos, ¿de acuerdo? Que lo vamos a utilizar. En esta versión, en el remastered, incluyeron una hoguera que es muy útil, pero ahora mismo no la toquéis, ¿de acuerdo? Porque si no, no vais a poder salir de aquí con un hueso de regreso y os va a tocar patearos la zona hasta el final. Entonces, no toquéis hoguera. Importante. Si os persiguen los esqueletos, haced lo que voy a hacer yo ahora. Simplemente, os salís del juego, reseteáis y cuando volváis, ya no hay ningún tipo de problema. A continuación, nos consumimos almas, porque vamos a comprarle titanitas, que vamos a necesitar 9 titanitas normales, porque vamos a mejorar el escudo esqueleto rueda a más 5, como vais a ver, y después lo vamos a imbuir en fuego. Necesitaremos 7200 almas y lo vamos a mejorar. Escudo, rueda de hueso. Aquí me quedé sin almas, pero no pasa nada. Hasta más 5. A continuación, damos a modificar equipamiento y lo vamos a transformar en fuego. Perfecto, chicos. Utilizamos hueso de regreso y nos vamos al santuario. Hacemos otra subida al aguante, 22. Y ya podremos tener fast roll. A continuación, nos vamos a enfrentar a las gárgolas y vais a ver que es un auténtico paseo por el parque. Hay que utilizar el ataque fuerte para que haga ese movimiento, que es con R2 o RT, ya sabéis, dependiendo del mando que tengáis. Podríamos haberlo mejorado hasta más 1, porque teníamos una titanita verde, pero yo no lo hice porque se me olvidó. Pero bueno, nos hacía más 5. Fijaos bien, si le enganchamos bien, valga la redundancia, la cantidad de vida que les quitamos. Aparte de que nos protege mientras lo estás utilizando, eso también es un hándicap muy importante. Aquí os he querido dejar el combate completo para que veáis que es una auténtica bestialidad de arma. Pues imaginaos cuando la tengamos mejorada al máximo. Nosotros hemos sufrido durante mucho tiempo a las esqueletos ruedas, bueno, pues ahora vamos a darles de su propia medicina. Y ya estaría, chicos. Las gárgolas destruidas. Tocamos la primera campana del despertar. A continuación, pues nos matamos al bueno de Lothric de Karin, que también va a ser muy sencillo. En este caso, voy a tener suerte de que aquí, al golpearlo, se va hacia atrás y cae, así que mejor, más fácil todavía. Aquí lo que hago es que me salgo del juego y así, de esa manera, cuando regresemos, tenemos
su anillo, el anillo de favor y protección, que nos va a venir muy bien, porque nos aumentará tanto la vida, como la estamina y como la carga de equipo, y 5 humanidades que siempre nos van a venir muy bien. Veis que hacemos otra subida de nivel y se lo voy dando a la fuerza, porque aunque no es necesario, pero voy a subir hasta 30 de fuerza para que lo podamos utilizar a una mano si queréis, ¿de acuerdo? Que es el mínimo, bueno, que nos pide para utilizarlo a una mano. 30. A continuación, nos matamos a Quel'Ak. Aquí cuesta un poquito más, porque al tenerlo imbuido en fuego, ya sabéis que Quel'Ak es invulnerable al fuego, 100%. Así que lo que le estamos haciendo es daño físico, y que tampoco es demasiado. Pero bueno, al final, el boss es muy sencillo. Es el único boss al que se le quita poca vida con este arma. Y hay que tener un poquito más de paciencia. Os he querido dejar esta última parte para que vierais más o menos cómo me enfrento a ella. Pero veis cómo, si le pegamos bien, le quitamos un daño considerable, teniendo en cuenta cómo está imbuido el escudo. Una vez Quel'Ak matada, tocamos la segunda campana del despertar. Y ya que estamos aquí, bueno, pues vamos a utilizar el chis de descarga incesante. Y así, pues tenemos más almitas. Y nos va a venir bien para más adelante. Y ya estaría, chicos. Volveríamos a la parroquia. Hablamos con André. Y en este caso, lo que voy a hacer es que le vamos a comprar la herramienta de armas para reforzar las armas en las hogueras y el mortero de reparaciones, que siempre también nos va a venir bien. Una vez hecho esto, chicos, ya iríamos a Sen, recogemos esa alma. Esto, hacedlo bien, por favor, no como yo, que aquí tuve una muerte absurda y me tocó volver a empezar para tocar la hoguera que no me dio tiempo a tocarla. Aquí estaría, chicos, la hoguera de fortaleza de Sen. Ahora sí que ya tendríamos las puertas abiertas tras tocar las dos campanas. Vamos a conseguir la llave jaula. Esto también es importante. Está en la zona donde está el NPC que nos vende bombas. Y sobre todo las titanitas grandes verdes, que vamos a necesitar también 9. Aquí yo al principio le compro 6 porque no me di cuenta. Fui a la hoguera a mejorar el escudo de rueda de hueso, y en este caso lo he podido mejorar hasta más 4, pero todavía me quedan otras 3 titanitas que comprar, así que vuelvo a comprárselas a él y ya terminamos por mejorarlo hasta más 5. Una vez hecho esto, chicos, yo aquí vuelvo, de acuerdo, esto es opcional, y consigo el anillo de piedra de lágrima roja, que está en el Valle de los Dragones. A continuación, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto lo podéis hacer después. Yo aquí he optado por hacerlo ahora, simplemente para mi comodidad, pero esto lo podéis hacer después. Aquí vuelvo a hacer otra vez el glitch de las humanidades infinitas, como veis lo estoy haciendo de los huecos de las ruinas de Nuevo Londo, para unirme al pacto de la hija del caos y ofrecerle las 30 humanidades para así tener el atajo que va desde Izalith a la ruina de los demonios, o al revés, desde la ruina de los demonios a Izalith, ¿de acuerdo? Sin tener que ir por la lava, ni matarnos al demonio sabio, ni al demonio 100 pies. Nos mataríamos a este gusano para encender esta hoguera. Yo os aconsejaría que esta parte la hicierais después, una vez consigáis la vasija del alma. Porque ten en cuenta que después de hacer esto, tenemos que hacernos toda la pateada de nuevo hasta Anorlondo, ¿de acuerdo? Veis que aquí he muerto. Bastante es lógico, porque vamos con poco nivel y esta zona es bastante dura. Y lo que voy a hacer es dirigirme hacia esta zona a recoger el ascua, que vais a ver que está al fondo. Aquí la tenemos, el ascua de fuego grande, para mejorar nuestro esqueleto rueda hasta más 10. Una vez hecho esto, me tocó hacérmelo todo a pata hasta la fortaleza de Sen. Y vais a ver qué bestialidad. Al golem de hierro, como todo el daño que le hacemos, y enseguida lo tiramos y lo matamos muy, muy fácilmente y muy rápido. Una vez hecho esto, chicos, llegaríamos a Anorlondo, la hoguera, y subiríamos de nivel. Veis que aquí pongo 30 de fuerza, no voy a subir más la fuerza, el resto se lo voy a dar al aguante.
Y lo siguiente sería llegar a la hoguera antes de Austin y Smoke. El arco, que os lo dije, es para utilizarlo en la zona de los guardianes de las pinturas, ¿de acuerdo? Para no tener demasiados problemas con ellos. Y bueno, pues fijaos bien la cantidad de vida con el anillo de lágrima de piedra roja, esto es opcional, por supuesto, que les quitamos a estos dos buenos hombres. Hay que tener mucho ojo y muchísimo cuidado porque es un arma muy peculiar y que es fácil que te golpeen porque eres muy vulnerable. Pero quería que vierais cómo se puede hacer y sobre todo el daño tan inmenso que se les hace a estos dos. Que es abrumador. Y aparte, bueno, pues les hemos hecho una no-hit con el escudo esqueleto rueda. Vosotros podéis hacer el combate normal, que aún así el daño es bastante considerable, chicos. Una vez hecho esto, ya tendremos acceso a la vasija del señor. Tenemos un montón de almas. Aquí opto por subir un poquito la vitalidad, creo recordar. Solo dos puntitos más. Y se lo sigo dando al aguante, para tener más estamina. Y así poder realizar más golpes fuertes con el esqueleto rueda. Veis, como os decía, que aquí activamos el atajo. Y lo que voy a hacer, chicos, es irme a la zona donde están los devoradores del caos a farmear los trozos de titanita roja que vamos a necesitar para mejorar el escudo esqueleto rueda hasta más 10. Aquí en la zona donde está la quest de Sidward tenemos la losa. En esa misma zona, que es donde estarían aquí, que hay 3 o 4 devoradores del caos, tenemos otro trozo de titanita rojo, un alma de valiente caballero, y eso es una titanita verde, que la cojo para que la veáis, pero ahora mismo ya no nos sirve para nada. Veis que os enseño que es muy fácil matarlos así, fijaos bien que incluso les estuneamos, y que nos sueltan el trozo de titanita roja. Como veis, no tengo humanidades, simplemente me he puesto el anillo y es más que suficiente porque lo sueltan con bastante frecuencia. La verdad es que me llevo muy poquito tiempo farmearlos. Vais a necesitar también 9, ¿de acuerdo? Una vez los obtengáis todos, volvemos a Vamos. En este caso, como ya tenemos la vasija del señor, encendemos su hoguera y nos sentamos. Le entregamos el ascua de fuego grande. Me consumo unas cuantas almas, que veis que todavía me sobran bastantes para seguir subiendo de nivel si queréis. Le damos el ascua. Y ya tendremos acceso, le damos a modificar equipamiento. A más 6. Nos salimos de aquí y luego vamos a reforzar arma. Y vamos hasta el final, hasta mejorarlo hasta más 10. Y ya estaría la build completa, chicos. A continuación os muestro un siguiente combate, en este caso contra Shift, que era el que me pillaba más a mano. Podía haber activado el anillo de lágrima de piedra roja, pero como tengo que estar muy pegado a él, es muy posible que me dieran los saltitos, que vais a ver que alguno me da. Y aún así, a pesar de no tener el anillo, fijaos bien la cantidad de vida, y eso que no le doy del todo con la animación de la rueda. Si le dais de lleno es cuanta más vida le quitáis. Pasa que Sif se mueve mucho y es complicado acertarle. Y yo os digo que es una build muy divertida, un arma tremendamente desafiante, con un daño muy importante, y yo os digo que sobre todo muy divertido. Y es sencilla de realizar. Es verdad que hay que farmear un poquitín. Y el tema de los glitches, chicos, pues ya digo que es opcional. Yo lo he hecho más que nada para facilitarme sobre todo a la hora de hacer el vídeo. Pero vosotros podéis farmear perfectamente el esqueleto rueda utilizando al héroe sin necesidad de ir a la fortaleza de Sen. Evidentemente, si tenéis el anillo os lo soltará más rápido. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona el farmeo, que es todo suerte. Y a lo mejor tenéis suerte, valga la redundancia, y os lo sueltan a la primera.
todo es así. Y ya estaría, chicos. Os voy a enseñar la build completa para que la veáis. Aquí os lo voy a mostrar, entramos en el menú y aquí tenemos escudo, rueda, hueso a fuego a más 10. El escudo emblema de hierba para el aumento de regeneración de estamina. El anillo de favor y protección, que ya sabéis que nos aumenta vitalidad, aguante y carga de equipo. Y tenemos un nivel muy bajo, ¿veis? Nivel 37 con una build de vitalidad 14, aguante 29 y fuerza 30. O sea que ni siquiera tenemos mucho nivel. Y esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!